Un profesor de religión en Kenia, cuyo nombre no quiero repetir porque luego se hacen célebres estas personas que cometieron actos terribles y luego otros idiotas como ellos que quieren hacer lo que ellos los toman como ejemplo para hacerse famosos. Entonces hay que dejarlos en el anonimato para que no, no trasciendan sus nombres para los idiotas. Pero bueno. El caso es que él enseñaba el Corán de una manera muy radical, se fue incluso radicalizando con los años, se empezó a unir a grupos armados. En noviembre del año pasado atacó un autobús y mató a 28 personas porque eran infieles. Uh, y el jueves pasado mandó a cinco de sus esbirros a atacar una universidad. En donde al principio estaban preguntando esto, estas personas, estos cinco muchachos, porque eran jóvenes armados que llegaron a la, a la universidad, llegaron, llegaron preguntando quién era cristiano. para escabechárselos. Quién es infiel. Dice, ¿quiénes son infieles? Y hubo alguien, uno que otro, que dijo que sí. Obviamente, cuando los mataron, los demás infieles empezaron a decir que si sí eran uh, musulmanes. Después les hicieron un examen. Que cuando lo fallaron. los decapitaron. En fin, el saldo fue de 149 personas muertas, estudiantes, todos ellos, uh, que fueron los que no alcanzaron a huir, los que no alcanzaron a brincarse las bardas de la universidad, los que no alcanzaron a embarrarse de sangre y fingirse muertos para no ser asesinados. Y esto fue lo que, lo que sucedió en Kenia el jueves pasado, aunque no te hayas dado cuenta probablemente porque no tuvo casi difusión esa noticia. Y de veras, ¿por qué no habrá hecho ruido esta noticia? No tanto como lo que sucedió en Francia hace unos meses. No tanto como ninguno de los atentados que han sufrido países más importantes en los últimos dos años. De que el Estado Islámico hace más y más destrozos por doquier. Uh, no sé, la verdad. Aunque me imagino que es porque Kenia es uno de esos países en una zona de África en donde estamos acostumbrados. Ya tenemos tan arraigada la idea de que son países que están destinados a estar jodidos y seguir jodidos porque son pobres, porque hay... Desinformación porque tienen gobiernos horribles, regímenes horribles, este, guerras todo el tiempo. Es como el pan de cada día, así que ya no es tan importante. O simplemente porque no tienen dinero. Y por el hecho de no tener dinero, no importan. El Estado Islámico no tiene problemas en reclutar gente uh, de muchos países. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes influenciables, uh, vulnerables, que están insatisfechos con su situación de vida. Con su situación um, académica, algunas veces, laboral y por ende económica, y que fácilmente se salen de sus casas para ir a perseguir un, una causa común, porque, bueno, son engatusados por gente que sabe cómo ser líder, que sabe cómo, cómo hablarle a la gente, sobre todo a la gente influenciable, que no tiene a veces mucho criterio para que son principalmente jóvenes, y sobre todo son jóvenes de minorías. Étnicas que sufren discriminación en países de primer mundo, en países desarrollados, que no están bien vistos por la sociedad en general porque pertenecen a una minoría étnica y por lo mismo son, son segregados, son discriminados y no se sienten a gusto con su situación. Bueno, ¿qué hago? Me salgo a hacer este, estas actividades con esta gente que dice que voy a, voy a formar parte de algo importante, entonces por eso se van. Aunque en el caso de Kenia es más bien porque. Porque la desinformación es tanta, la, la ignorancia es tanta, porque no hay educación, donde no hay, donde no hay ni siquiera dinero para comer, Pff, ¿cómo va a haber educación? ¿Cómo va a haber nada? Entonces es mucho más fácil radicalizar gente, adoctrinarla en un medio así. Entonces por eso proliferan tanto estos movimientos uh, armados derivados del Estado Islámico en, en países tan, tan, tan pobres como Kenia. Y bueno, esta es mi opinión muy personal. Yo cuando empecé a ver eh, los desmadres del Estado Islámico dije, pues es un movimiento armado de esos que, que salen cuando, cuando alguna potencia quiere tener algún beneficio en algún lugar geográfico en particular, ocurren estas cosas. Y esto no es teoría conspirativa, esto sucede. Uh, incluso hay gente que trabajaba en la CIA que ha hecho público uh, las cosas que hacía la CIA, por ejemplo, en Centroamérica, en Nicaragua, las guerras de Nicaragua, que son guerras completamente fabricadas. Uh, y bueno, también me imagino que pudiera haber sido como se originó, quizá, no sé, este cosas como, como las FARC en Colombia, como Sendero Luminoso, en Perú, como el STLN aquí en México, para destabilizar y todo el pedo. Y incluso ahorita hay un hay un plan para hacer el, el canal de Nicaragua. Así que no me extrañaría ver un conflicto armado pronto ahí, porque va a ser dinero de Hong Kong, va a ser beneficio para Asia. Uh, en asociación con Nicaragua, entonces probablemente a Estados Unidos no le va a ir muy bien porque van a perder todo lo que ganan con el canal de Panamá, que ellos controlan, gracias a que estuvieron ahí presentes en el momento necesario con la con la agencia de inteligencia <laughs> necesaria para hacer lo que se tenía que hacer, según ellos. Pero bueno, me estoy desviando el tema. Lo que les decía era que yo veía que el Estado Islámico era algo parecido. Hasta que empezaron a surgir unos, una serie de ataques. Con objetivos muy vagos, muy, muy extraños. Que fue. Básicamente cuando. Cuando empezaron a atacar museos. Que empezaron a atacar esculturas. Uh, de. antiquísimas, milenarias. algunas de ellas. De, de la antigua Mesopotamia. Siria. Y. Yo dije, ¿por qué hacen esto? Lo que alegaban ellos es que. Querían destruir las imágenes de ídolos falsos. Porque, porque el único dios es Alá. Y que no sé qué. Era la bandera que. que traían. Pero. Vamos, ¿quién adora dioses fenicios antiguos ahorita? Nadie. O sea, realmente no importa que estén las estatuas ahí. Importan porque es un, es, son unas joyas, son cosas, son tesoros de la historia que nosotros podemos ver hacia el pasado a través de ellas. Entonces, empecé yo a pensar estos ataques indiscriminados en, est, en, en lugares tan diversos del mundo y ahora con objetivos tan, tan extraños como museos. Como joyas arqueológicas, esto me hace pensar que no es realmente, a lo mejor los que ejecutan los actos sí lo creen, pero empiezo a pensar que hay algo más allá, algo que está provocando este, este Estado Islámico a hacer esta especie de guerra, en donde lo único que se está provocando, si ustedes se fijan, sistemáticamente están provocando que Occidente, que el mundo occidental empiece a odiar a los musulmanes, que empiece a odiar el Islam. Empiezas a, a odiar al Estado Islámico, pero por, um, por proximidad empiezas a odiar al Islam en general, como occidental, al ver que están haciendo destrozos, al ver que están haciendo masacres de gente indiscriminadamente acá, que están matando cristianos acá, que están atentando con bombas por este lado, que están atacando museos con todo y los turistas adentro y que están atacando el, el acervo. Uh, histórico de, de la cultura en general, porque es donde se donde se cocinó la cultura occidental en, en, en esos lugares, en, en lo que guardaban estos museos. Entonces pienso que más bien está enfocado a que nosotros como occidentales, todos los occidentales, sobre todo los no musulmanes obviamente, empecemos a ver con malos ojos al Islam en general. O sea, para todos Pa para nadie está siendo peor esto que para el mundo musulmán que no es radical. ¿Para qué esto? Bueno, porque esta aversión generalizada al Islam, o por lo menos al Estado Islámico, hace que sea más fácil que la opinión pública acepte una nueva guerra o una intervención de, de países externos a un lugar, un territorio geográfico particular. ¿Cuál? No sé, porque están afectando muchísimos países. Uh, en el Medio Oriente y fuera del Medio Oriente así que quién sabe cuál sea uh, el objetivo pero pudiéramos sospecharlo en para quién serviría esto, a quién beneficiaría realmente es difícil predecirlo o muy fácil no sé si, ustedes si se imaginen a alguien en particular pero lo que sí les puedo decir es que ni Rusia ni China ni Irán se benefician de esto y bueno, ya por último, nada más les quiero platicar de un comentario que me pusieron en un video que se llama La violación es legal en Dubai. Que posteé hace mucho tiempo. Si no checaron ese video, aquí les pongo el vínculo en la descripción de este video y en una tarjeta al final del video para que ustedes lo chequen si es que me están viendo a través de un dispositivo móvil. En donde básicamente les cuento de un caso de una chava que fue a trabajar, una chava de Reino Unido que se fue a trabajar a Dubai a un despacho de arquitectura, algo así, se emborrachó en una fiesta, fue violada por un güey. Y cuando quiso poner la queja al, al sistema judicial en Dubái, le dijeron que no procedía porque en primer lugar no se debía de borrachar, cosa que hizo mal, obviamente, porque allá eh, no está bien, no está visto con buenos ojos emborracharse, tomar alcohol. Entonces se topó con pared ahí y también porque le dijeron que tiene que haber cuatro testigos hombres de que en efecto se llevó a cabo la violación, lo cual es completamente misógino. Uh, así que así como que. En ese video hay, hay un montón de polémica, hay un chingo de comentarios porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que esta barbarie ocurra en un país que es tan amigo de países occidentales como Estados Unidos que a veces se escandalizan de cosas mucho menos perversas de otros lugares? Uh, siempre es a sus conveniencias, porque son amigos por conveniencia, por dinero. Y otras personas incluso ponen comentarios... Bastantes espeluznantes de que les da gusto y que les gustaría irse a turistear a Dubái para poder violar a una mujer y salirse con la suya, lo cual es espantoso y, y es interesante desde el punto de vista que será sociológico ver esos comentarios y de decir: No mames, cuánta gente piensa así, es, es espantoso. <laughs> y también, bueno, hay gente que, que piensa pues, de una manera normal que dice: Esto está mal. Y este comentario del, del que les quiero platicar es en especial interesante porque es el primer comentario que tiene ese video de una mujer musulmana, que es la única postura de la cual yo no sabía nada. Nunca he hablado con una mujer musulmana. Entonces todas estas cosas que a nosotros nos brincan acá en Occidente, que se ven súper machistas y va de, de menor de menores grados en algunos países a otros países súper, súper radicales en cuanto a su machismo y su misoginia. Uh, entonces no tenía esa perspectiva. Y bueno, esta, esta chava no me dijo dónde es. Pero oh, no sé si. No, no sé si decirle chava porque no sé ni siquiera su edad. Pero era una mujer musulmana. Um, y me decía que, que sí, que es, es triste que el Islam se preste para que. Para que haya muchos abusos en contra de las mujeres. Pero que también. De alguna manera. No me, no me acuerdo exactamente cómo me lo puso. Por ahí lo tendría que buscar o chequenlo ustedes si pueden. Es de los últimos uh, comentarios. Me puso que también estaba como orgullosa de, de ser musulmana porque el Corán es un libro muy hermoso. Y esto me recordó un, un plan que yo tenía hace tiempo de, de leer uh, el, el Torah de los judíos, el, el Corán de los musulmanes y la Biblia darle un repaso porque yo me crié como como católico entonces ya me la sé estuve en colegio católico aunque ahora ya soy ateo pero me hubiera me, me, me gustaría leerlo hace como un par de años me surgió la idea de hacerlo aunque no la llevé a cabo porque son extensos y, y bueno no tenía tiempo y el tiempo que tenía para leer lo utilizaba leyendo pues cosas como más más amenas pues libros que me gustan a mí fantasía ciencia ficción y novelas de misterio y así y ahorita quiero retomar eso, se me antojó, porque, porque por lo que me dijo, que, que, se pre, que esa, esa radicalización y esa misoginia pueden ser derivadas de, de interpretaciones erradas. Y tengo la idea de que, de que estos tres libros son buenos, son guías morales, eh, que, que de alguna manera te, te dan una, una pauta para que seas una mejor persona. Y que cada. Cada que alguna persona en el mundo sufre por causas religiosas es porque alguien más está utilizando las palabras de estos libros o de otros, porque hay todavía más religiones, obviamente, las está tergiversando y las está torciendo a su conveniencia. Solamente por eso es que la gente sufre por cuestiones religiosas. Si no fuera por eso, todo sería, todo sería miel y leche y rosas, como se dice por ahí. Pero bueno, cuídense mucho, no sé cuánto se alargó. Estuve... Hablando y hablando y hablando... Y edité mucho... Ustedes lo pueden notar... Normalmente es una sola toma... Y ahora tuve que cortarle... Porque... Presentí que iba a quedar larguísimo... Pero espero... Los ponga a pensar... Y si ustedes tienen chance de leer... Estos tres libros juntos... Son las religiones... Uh, Abrámicas... Abrahamicas... Porque lo que tienen en común... Es Abraham... Desde el Génesis hasta Abraham... Y ya desde ahí... Se van por caminos distintos... A veces se reencuentran y eso... Entonces me da curiosidad... Espero que ustedes también... Para conocer precisamente... Para no... Caer en esta treta que alguien está poniendo, no sé quién, para que todos odiemos al Islam de una manera unánime y, y abrumadora. Pero bueno, cuídense mucho, síganme en Facebook, Twitter, Instagram, escribanme cartas de puño y letra, mi apartado postal que está en la descripción de este video junto con mis demás datos redes sociales. Yo los espero en el próximo. Bye.